La actividad se inició con la entonación del himno nacional para dar paso al homenaje que se rindió en la oportunidad a nuestro emblema nacional. Fue muy emotivo y patriótico. El director general de la Universidad Bolivariana Sede Iquique, Jaime Jara, se refirió a esta gala. Bueno, todos los años como Universidad Bolivariana nosotros celebramos nuestras fiestas patrias con todos los cursos y realizamos esta actividad en donde damos a conocer las actividades que se realizan y que realizan los mismos cursos con bailes, con stand de comida, y esta actividad está enfocada en la relación que nosotros tenemos con el medio, con la ciudad, y una actividad donde los mismos cursos se desarrollan y se motivan haciendo toda esta celebración. Luego se dio paso a la presentación del grupo folclórico Con Food Reine de la universidad con una refalosa y una jota. El director Jara destacó la participación de los alumnos que se prepararon con mucho entusiasmo para presentar la gala folclórica, incluyendo los stands. Creo que hay una representación de la Pérgola de las Flores, baile nortino, pascuense, de todo. Y obviamente los stands de comida que pueden mandar para poder degustar. La Pérgola de las Flores sacó aplausos entre los asistentes. Gran actuación de los alumnos universitarios. También el baile afroarica brilló con luces propias, ya que fue del agrado del público presente. Excelente presentación de un mix del folclore chileno, para continuar con la cueca, baile nacional, después un baile pehuenche, el membrillazo y una representación del Rapa Nui.